Cruz Azul asestó un golpe mortal a Querétaro y dio un paso enorme en busca de un boleto a la semifinal de la apertura 2018, ya que además tiene saldo positivo en sus más recientes 10 enfrentamientos de local ante los emplumados. Solo cuenta con dos derrotas por seis triunfos y un par de empates, que le permiten a los celestes ser marcados como favoritos para el choque definitivo que se realizará este sábado en la cancha del Estadio Azteca. Gallos, además de jugar de visita, tendrá la obligación de conseguir 3 goles sin recibir ninguno. Para poder dar cuenta de la máquina y remontar el marcador adverso. Los dos goles que logró Cruz Azul de visita el miércoles pasado prácticamente sentenciaron la serie. El equipo de Pedro Caixinha tiene un pie medio en la semifinal de la Apertura 2018 y solo la resta finiquitar la obra el sábado en el Coloso de Santa Úrsula.